Hola amigos, bienvenido a otro video de Nexus Canadá. En esta ocasión vamos a hablar de una nueva oportunidad presentada para cocineros en la provincia de Ontario. Esta oportunidad se presenta en varias localidades y como podemos ver aquí, vemos que la oportunidad se presenta de manera temporal, ¿eh? Hay 20 vacantes para cocineros en las localidades de Milton, Port Carling, Huntsville y Martyr. Es una posición tiempo completo. Un contrato de 6 meses, por eso es temporal, y se estima iniciar los trabajos a partir de mayo del 2022, este año, el 1 de mayo. Y la descripción básicamente se refiere a preparar y cocinar y completar alimentos y platos individuales, también preparar comidas especiales para guests con las instrucciones del chef, mantener la cocina limpia y las áreas de trabajo también por igual, organizar y manejar los banquetes y los buffets. Y también preparar los platos que los clientes cuyas exigencias de alergias e intolerancias puedan requerir. Se requiere un nivel educativo de una secundaria, además de 3 años de experiencia como cocinero. Y si eso no se tiene, pues por lo menos tener algún tipo de certificado de estudio en el área de cocina. Y también hay que tener en consideración que si posee un título culinario, pues entonces con 2 años de experiencia pudiera ser suficiente. Ahora bien, lo importante también es entender las condiciones de trabajo que exige el empleo. Son condiciones que tienen que ver con el aspecto físico, de capacidades físicas, es demandante, es un ambiente de mucha rapidez, de repetición de tareas. Ocasionalmente tiene que trabajar tiempo extra y también tiene que ser una persona que ponga atención a los detalles y pueda trabajar bajo presión. La personalidad que se busca, básicamente una persona que sea flexible, que sea un trabajador de equipo, que sea responsable, que tenga iniciativa, que tenga un enfoque hacia los clientes y que sea organizado. El inglés, claro está, es un requerimiento. El salario va entre los 15.30 a los 16.30 la hora y se trabaja de 30 a 44 horas a la semana. Entre los beneficios, van a proveer algún tipo de acomodamiento, alojamiento para las personas que quieran, que estén trabajando en esta empresa. El transporte también será cubierto para la parte de trabajo y los uniformes también se van a proveer durante el contrato del trabajo. Importante entender que es un tipo de trabajo donde se requiere una flexibilidad en cuanto al horario. El empleador realmente espera que usted trabaje por lo menos 30 horas a la semana, incluyendo días, noches y fines de semana. Y todo depende, claro, de la necesidad del negocio. Y los horarios van a ser rotativos, de 7 de la mañana a 10 de la noche, ¿eh? Entonces van a rotar entre ese tipo de horarios. Y básicamente va a trabajar 8 horas diarias. Ese es el objetivo. Entonces, si usted tiene la experiencia o tiene la educación y algo de experiencia en cocina, pues no dude en mandarnos a nosotros este tipo de aplicación, resumen o CV en inglés, y así puede ser considerado. Recuerde que la forma que lo hacemos es que usted puede hacer una cita con nosotros para evaluar la parte laboral, pero también la parte migratoria, que es lo más importante. Luego de eso, entonces, si usted tiene todas las condiciones requeridas, remitimos esa información al empleador y el empleador toma la decisión de si quiere entrevistarle o no. Y si lo entrevistó y usted realmente pudo vender su perfil, entonces el empleador le podría dar una oferta laboral que lo llevaría entonces a poder aplicar un permiso de trabajo, que es un permiso de trabajo, llegar a Canadá y tener la experiencia en Canadá. Así que si usted tiene experiencia en cocina, no lo dude entonces contactarnos, haga los comentarios aquí debajo del video. Recuerde darle un compartir y un gustar para que otra persona pueda ver, encontrar la información en YouTube. Y también recuerde darle a la campanita para recibir este tipo de trabajo y otras oportunidades que se presentan en Canadá con empleadores con LMAE ya aprobados por el gobierno. Así que les recomiendo que utilice esta plataforma para poder buscar oportunidades y también compartirla con sus amistades. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.